merecido. Vámonos, Manuel. Vámonos, vámonos. Me lo llevo ya, ¿eh? No paramos, no, no, no. Un sexteíto, un sexteíto, ¿eh? Me lo puedo llevar ya. Manuel Moreno, hijo mío. Manuel. Gracias, tío. A vosotros, pues. Gracias por un montón de cosas. Qué sensibilidad, qué buen gusto, qué originalidad, qué forma de crear lo que ya creíamos que conocíamos. Nos lo ha puesto de una forma nueva encima de la mesa, del piano, del camino. Nos encanta que esta sea la ventana de jóvenes andaluces como tú, Manuel, que lo sepas. Antonio, te veíamos secarte las lágrimas. Claro, es que este niño me ha llevado a otro planeta. Pero vamos, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de ese andaluz y de verdad me has llenado el alma. Ya me da igual la técnica que tenga, lo bien que lo has hecho, lo bien que conozcas las notas, me da igual todo. Porque lo que más he visto ha sido un corazón puesto ahí. Puesto ahí y además, no por adorar el programa, que lo adoro, no me equivoco, por eso estamos los mejores que nos ven. Porque el programa está, han puesto ahí que parecía que estaban todas las velas encendidas de la gente de aquí, los técnicos de aquí, o sea, todo era algo mágico. Y encima, pues, Rocío, ahí están toda mi gente durmiendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que sigas así, que estoy muy orgulloso. Cada día tú me haces sentirme más orgulloso de ese andaluz. Muchísimas gracias. Jesús. Manuel en las misiones se fue con su desafío, con su sobre, que ponía la Salve Rociera. Él podía haber hecho, bueno, pues la Salve Rociera de una forma más convencional, ¿no? Todos reconocemos la de Manuel Pareja Obregón, hay muchas interpretaciones de la Salve Rociera. Pero él nos ha estado trasladando desde el primer momento que su empeño y su convencimiento era traer hoy de aquí, de alguna manera, una Salve Rociera que reconociéramos nueva, propia, la Salve Rociera de Manuel Moreno. ¿Qué ha hecho al piano? ¿Esos arreglos qué han sido, eso? Eso ha sido una composición. Eso le ha dado la vuelta a la Salve Rociera, una obra popular que sabe a procesión y le ha dado una vuelta de tuerca y ha hecho una fantasía lírica. Es como narrar una obra desde un punto de vista diferente, en vez de ser en primera persona, en tercera, de tercera a primera. De repente ha habido momentos en los que le ha hecho un guiño al ida y vuelta y ha metido un bajo por habanera. Después ha metido guiños al jazz con la mano derecha, con el cromatismo. Ha habido momentos casi totalmente improvisados. Entonces, lo que nos ha hecho ha sido un collage perfecto del despliegue del potencial compositivo que tiene este niño que va a llegar muy, muy lejos. Olé. Si ustedes supieran lo que admiramos y os queremos los mortales a los esquimales, los mortales no sabemos nada más dos o tres blancos, pero los esquimales veis 90 o ciento y pico tipos de blancos distintos. Y mientras nosotros estábamos embobados con la Salve Rociera de Manuel Moreno, el esquimal de Jesús Reina estaba viendo las habaneras, el jazz, el cromatismo, la mano izquierda, la pedalera, la derecha. Gracias por lo que nos enseñáis. Qué bonito. Y nos contáis, queridos. Qué bonito. Mariola, ¿estaba usted convencida de que su estrella iba a estar desde el principio? ¿Ha hecho bien, sí, no? Sí, pero porque me lo ha refrendado el hecho de que él es un gran compositor. En la marcha que el otro día tocó aquí, ya se hacía vislumbrar lo que podía ser esto. Ahora bien, yo he escuchado, claro, me lo llevo a mi terreno. He escuchado a Chopin, he escuchado a Puccini, he escuchado a Strauss, he escuchado a Debussy. Había un momento que era solo una pintura impresionista como teníamos aquí detrás, maravillosa, pinceladas, como tú dices, acababa en acorde abierto, acababa el jazz, volvía, de repente era Disney. O sea, ha sido un viaje de sensaciones y de estilo y de emoción, de sentimiento. Muchas gracias. Gracias. Debussy, Chopin,
Paganini, Walt Disney en el mismo carro, Manuel, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la reunión? En el mismo carro con el piano. Anda que la reunión es mala, anda que la reunión es mala. Qué barba, anda que la reunión es... Voy a intentar condensar todo lo que he sentido. Mira, me ha recordado, hay una pieza de Joaquín Turina que se llama Procesión de la Virgen del Rocío, y a través de la música hacen la procesión con la Virgen. O sea, cada momento de la pieza te va llevando a distintos sitios, a distintos lugares de la procesión. Y a mí me ha pasado esto. Yo he visto a la Virgen en la calle, he visto a la Virgen en el santuario, he visto a Manolo Pareja. Me han recorrido una serie de sensaciones y sobre todo por este amor tan grande que siento hacia Manolo. Yo decía, sí, Manolo ahora mismo está oyendo esto, esta reinvención, porque la esencia está claro que has cogido la salve que popularizó Manuel Pareja Obregón, pero luego has desarrollado algo tan hermoso que de verdad que he visto tantos momentos de la Virgen en la madrugada, en el día, cuando ya se queda en el altar, que ya todo el mundo está cansado. De verdad, ha sido un viaje. Ellos lo han hecho a nivel musical y yo lo he hecho a nivel espiritual y visual. Así que de verdad, te doy de corazón, y creo que estas son las palabras más sinceras que he tenido en este programa. Gracias, de verdad, Manuel. Enhorabuena. Llega el momento de elegir su siguiente parada, su desafío. Será lo que el programa le invita a hacer en semifinales. Y en esta fase del concurso, Manuel, yo te lo recuerdo, cada miembro del jurado tiene su desafío para ti, el que ha pensado personalmente, así que te toca elegir de quién te gustaría que diésemos lectura. Pues voy a coger el sobre de Jesús Reina. Entre instrumentistas anda el juego. Me alegro mucho. De virtuoso a virtuoso. Me alegro mucho porque aquí tengo algo que yo tenía muchas ganas de escucharte, creo que va a ser un regalo para todos, pero es que después de escuchar esto tengo más ganas aún y no me lo aguanto, y es el concierto de Aranjuez. ¡Qué nivelazo! Os digo una cosa de verdad. ¡Qué nivelazo no solamente de concursantes, de artistas y de miembros del jurado, qué nivelazo de público que en el prime time de esta cadena pública que es la nuestra se diga el concierto de Aranjuez y diga el público al unísono? ¡Oh! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Cada uno os habéis llevado esta salve de Manuel Moreno como a su terreno. Yo no podía dejar de pensar, mientras la hacía, mientras la estaba haciendo y la escuchaba, yo no podía dejar de pensar, digo, esto va a quedar. O sea, creo que estamos asistiendo al nacimiento de la salve rociera de Manuel Moreno, y en unos años vamos a tener que acostumbrarnos a ver montajes, vídeos, documentales, piezas audiovisuales donde la música inevitablemente va a tener que ser esa salve rociera de Manuel Moreno. Así que ha sido un placer ver el nacimiento de algo hermoso y grande. Lo estamos viendo con mío, él hombre. En general. Encima es mono. Con la creatividad que tiene, es capaz de escribir 10 salves rocieras diferentes. Entiendo que el concierto de Aranjuez no va a ser tal cual lo conocemos. Te va a ir hasta Aranjuez, pero le va a poner Aranjuez boca abajo. Estamos deseando ver qué sale de esa cabecita. Manuel, cuando te llevas deberes de aquí, ¿cómo arrancas? ¿Cómo empiezas? Ahora mismo tú acabas de escuchar el concierto de Aranjuez, ¿y qué empieza a funcionar en esa cabeza? Bueno, lo primero que hago es escucharlo mucho, escuchar muchas versiones, sacarlo a piano, y ya una vez lo tengo sacado y lo escucho mucho, empiezo a intentar darle personalidad también. Y intentar mediante recursos pianísticos, buscando libros en el clásico y en muchas culturas musicales, pues intentar hacer lo más persona posible sin perder la esencia. Así de sencillo y así de complicado. Efectivamente. Y a la contra que han hecho el resto de programas en la historia de la tele,
pueden probar en casa sin la supervisión de un adulto. Inténtenlo, porque será maravilloso. Manuel Moreno ya es semifinalista de Tierra de Talento y esa puerta grande es suya. Bien. Pues la verdad que todavía no me creo un poco que sea semifinalista, ha sido estoy en shock un poco, ¿no? Porque es algo realmente para mí muy grande, ¿no? Llegar a una semifinal de un programa como este con tanto talento, con tantas personas con tanto talento como hay aquí, así que para mí es un placer enorme. Me ha dado una alegría inmensa que elija mi sobre, porque hay muchos concursantes a los que les tengo estima especial, ¿no? Y él es uno de ellos porque me gusta mucho lo que hace. Y de verdad que es que creo que nos va a regalar ese concierto de Aranjuez con la imaginación que tiene, que va a ser una barbaridad.